La educación en Venezuela está sufriendo cambios. Muestra de ello es la existencia de la Resolución 058, promulgada en el año 2012, y la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, convocada en marzo de 2014, para revisar y construir el nuevo modelo educativo. La resolución y esta consulta han generado polémica en algunos sectores políticos de la sociedad. Es un instrumento jurídico que contempla la creación de los consejos educativos, herramienta creada por el Gobierno Nacional para la Democratización de la Gestión Escolar, con la participación de docentes, estudiantes, obreros, organizaciones comunitarias y familia, para la ejecución de planes y proyectos que sumen al proceso educativo. Cientos de consejos educativos existen hoy en Venezuela. Ahora tienen la tarea de participar activamente junto a otros actores políticos de la sociedad en el debate nacional que convocó el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Veamos de qué se trata. Es una consulta amplia, inclusiva y diagnóstica. Se hará revisión del proceso de enseñanza de nuestros hijos para planificar políticas educativas pertinentes a un nuevo modelo de desarrollo humanista y así transformar el patrón de la educación básica y media a partir del año escolar 2014-2015. Son 10 los temas propuestos para esta consulta y se realizará a través de encuestas, congresos, foros, entre otros. Resulta paradójico que quienes rechazan la resolución y la aplicación de la consulta son quienes promueven la destrucción de centros educativos en el país. Defienden que persiste un modelo que educa a seres egoístas, competitivos, deshonestos y codiciosos de obtener dinero con poco esfuerzo. Es ideologización si se propone desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para trabajar en colectivo. Es ideologizar si se propone la liberación del individuo. Sí. Es la oportunidad de proponer ideas, proyectos, metodologías de aprendizaje para crear un modelo de educación participativo, ejemplar, liberador y engendrar una sociedad igualitaria, libre, solidaria y participativa.